Bueno, yo creo que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero ayer ya por fin pues nos pusieron, el Partido Popular se atrevió por fin a poner negro sobre blanco las condiciones de esa ampliación del vertedero. En primer lugar, nosotros denunciamos que el Partido Popular rompió un acuerdo de pleno del año 2010 en el que se decidió por todos los grupos que no entraran más basuras al vertedero de Alicante, al vertedero de nuestra ciudad, por muchísimos motivos. Primero, por salubridad hacia los vecinos. Segundo, porque la planta tiene una determinada capacidad que no podemos sobrepasar, porque eso generará pues, lixiviados, eso generará que habrá que hacer más obras y eso generará, en definitiva, muchos problemas tanto para la salud como medioambientales. Y sobre todo porque la Generalitat Valenciana tiene que cumplir los planes zonales. Y entonces, que cumplan los planes zonales de toda la comunidad y así no tendríamos que estar transportando basuras por nuestras carreteras del norte al sur. Segundo, después de haber incumplido este acuerdo, vuelven a incumplirlo en mayo de este mismo año, donde el Partido Popular ya nos tienen acostumbrados, donde dicen digo Diego. Rompieron ese acuerdo y ahora lo hicieron con alegalidad, vamos a decirlo así. Tanto es así que se dieron cuenta que en julio tuvieron que volver a ir a un pleno y llevar un acuerdo rectificando esos errores que habían cometido. Nosotros no queremos que Alicante sea el vertedero de la Comunidad Valenciana. Lo dijimos en el 2010, lo dijimos en el 2011 y lo volvemos a decir en el 2012. No queremos ser el vertedero y mucho menos en las condiciones ventajosas para el empresario de siempre que han puesto y que aprobaron ayer el Partido Popular en esa Junta de Gobierno. Porque no queremos que vengan 140.000 toneladas de basura más al año. Para que los alicantinos y las alicantinas sean conscientes del volumen, actualmente hay, a lo largo de un año, entran 100.000 toneladas de basura de Alicante. Por lo tanto, si permitimos 140.000, son más del doble de la capacidad que está entrando actualmente a ese vertedero. Además, el ayuntamiento es el encargado de hacer, y por lo tanto de costear, las obras de ampliación de ese vertedero, de esa planta, en vez de que repercutan sobre el empresario, que va a ganar millones de euros. Por lo tanto, no entendemos que se beneficia de siempre y sobre todo no entendemos que lo dejan cerrado para mínimo 8 años. Estamos totalmente en contra de que se amplíe la planta y estamos totalmente en contra de que además se deje con un acuerdo cerrado que imposibilite a futuros gobiernos municipales cambiar ese contrato con la empresa. No entendemos por qué se quiere, bueno, sí entendemos por qué el Partido Popular quiere una vez más favorecer al dueño de Alicante, al empresario de siempre. Se ve que con el sector inmobiliario ahora no se gana lo suficiente y hay que ganar dinero a través del vertedero, en este caso a través de la salud y la seguridad de los vecinos de Alicante. Llorens dice que estaba infravalorada la planta porque no entraba, creo que el 50%, una cosa así. Y no sé qué le parece. Bueno, O yo sea, creo. si cabe más, iba a aportar casi 7 millones de euros, ¿por qué lo ven mal? Claro, primero, no aporta 7 millones de euros, porque los 7 millones de euros, el 60% creo, van para la empresa. Por lo tanto, al ayuntamiento no le va a llegar esos 7 millones de euros. Ya miente el señor Llorens. Y miente sabiendo que miente. Por lo tanto, que no nos engañen más. Y además, no se puede hacer negocio con la salud. No se puede hacer negocio con la salud de los vecinos de las partidas. Ningún concejal del Partido Popular vive en las partidas rurales. Ninguno. Hay olores, ha habido lixiviados, la planta no soportará lo que dicen que puede soportar. De hecho, ellos mismos en el contrato ponen que hay que hacer ampliaciones. Por lo tanto, el que se contradice es el señor Andrés Llorens. Porque si la planta está infrautilizada y a la planta puede entrar tanta basura, ¿por qué la quiere ampliar? Por lo tanto, que dejen de engañarnos, de verdad. Están haciendo negocio para el de siempre a costa de la ciudad de Alicante. Y nosotros nos vamos a oponer por medidas de salud, por medidas medioambientales, política y por decencia, que falta le hace al Partido Popular. También hay cierta confusión en relación a la finalidad de esa basura, qué porcentaje se va a enterrar, qué porcentaje va a ser destruida de alguna otra manera. Bueno, pues así estamos todos. Nosotros estamos investigándolo también. Así estamos todos. No sabemos, es un gran misterio porque lo tienen bastante escondido y pues eso,
yo diría casi con nocturnidad, porque no nos dan esos datos, se han pedido reiteradamente muchísimos datos, sabéis que hemos tenido que recurrir incluso a la sindicatura de Garrotes porque el Partido Popular en Alicante incumple la ley y no nos facilita la información que por ser oposición y por ser concejales en este ayuntamiento nos tienen que dar, por lo tanto es un problema. Lo que sí les puedo decir es que nosotros hemos hablado con personal de la planta, hemos hablado con trabajadores y desde luego la planta no está en las condiciones que el Partido Popular dice que está.